Del Grupo Parlamentari Podem tendrá la palabra el síndic Antonio Montiel. Per un temps màxim de 10 minuts. Té vostè la paraula. Gràcies. Gràcies, president. Gràcies, senyories, membres del govern. Bé, hem assistit a una compareixença en la que s'exposaven les línies fonamentals que es duran a terme per a aquest govern, en el cas per a aquest membre del govern. Jo estic una miqueta sorprès, no? Es veu que quan s'està en l'oposició tenen molt de temps per a veure la televisió i entre Barrio Sésamo i Willy Fogg, 80 dies són 80 dies, se passa el temps. Jo no he sentit res de, que hagi proposat el senyor Ibáñez tampoc, però bé, justament sembla que no té tampoc propostes, sembla que no té. Nosaltres sí, nosaltres anem a proposar propostes. Nosaltres, per una banda, celebrem i compartim el diagnòstic del conseller al voltant de la situació de la Comunitat Valenciana, una comunitat empobrida, una comunitat en què la taxa de pobresa i exclusió ronda el 31%, una comunitat que ha perdut punts en el producte interior brut, una comunitat mal financiada, una comunitat que no rep les inversions que mereix de l'Estat. Un tema que per lo vist tampoc interessa al senyor Rajoy, que ahir va fer un buit clamorós en el debat de la reforma de l'Estatut per a blindar les inversions perquè estava en el bar Manolo, com tot el món sap. I jo no conec el senyor Pedro Sánchez ni al senyor Rajoy i la veritat és que pense que van vostès molt malament en aquest xoc perquè pense que estan perdent la partida en aquesta confrontació. De tota manera, el que volia dir-li al senyor conseller és que compartint fins i tot el seu diagnòstic i agrair-li també algun esforç que ha fet, l'informe que continua la senda de l'informe que ja van fer els experts, per cert, l'informe dels experts era de l'època en la que vostès governaven i no feren res tampoc. Volia afegir algunes qüestions. En primer lloc, línies d'eixida d'aquesta situació. És cert que l'acord del Botànic, en el seu eix 4, parla del que nosaltres entenem que és la línia fonamental d'eixida, que és la idea d'un canvi de model productiu. El senyor conseller ha exposat també alguna línia en aquest sentit del canvi de model productiu. Però el canvi de model productiu no pot ser a soles un mantra. Té que concretar-se en mesures concretes, valga la redundància. Pues bien, vamos a ver. En primer lugar, nosotros somos partidarios de la construcción de una alianza sobre objetivos comunes. Queremos una coalición, lo que hemos denominado una coalición para el desarrollo. Una coalición para el desarrollo que debe utilizar una combinación de herramientas, porque la situación es suficientemente compleja. Por una parte, celebramos el cambio que se ha dado, la senda que se ha iniciado con el Decreto Ley 4/2015, en el que se produce una recuperación, porque se la había robado, una recuperación al papel del Instituto Valenciano de Finanzas y se vuelve a colocar al IVACE, al Instituto Valenciano de la Competitividad, en la posición que le tocaba. Pero pensamos que faltan cosas. Vamos a ver, pensamos. No basta con decir que las pequeñas y medianas empresas valencianas sufren peores condiciones de acceso a crédito que sus competidoras europeas, sino que hay que presentar ya un plan para la financiación de la pequeña y de la mediana empresa valenciana. Porque nuestro tejido productivo es muy rico, pero es muy fragmentado. Y entonces hay que pensar en otra escala. Aquí no van a venir grandes multinacionales, no nos va a solucionar el problema IKEA, no nos van a solucionar el problema las operaciones como las que en su momento vendía el Partido Popular, que si alguna vez hubiéramos hecho cuentas de todos los puestos de trabajo que se iban a crear con cada una de estas grandes operaciones, el puerto mediterráneo, la Copa América, lo otro, vamos, nos hubiera faltado gente para emplear. Entonces, yo creo que hay que poner medidas concretas. Creo que hay que sumar al tejido de las cajas de ahorros, las que han sobrevivido a la burbuja inmobiliaria y a la nefasta política del PP, que sobre todo se produjo a partir de una reforma de la ley de cajas de ahorros en las que lamentablemente el Partido Socialista también colaboró para incrementar las cuotas de representación política de unas cajas de ahorros. Error, error, error. Pues bien, ha habido algunas cajas que se han mantenido al margen del desastre. Caja Popular, Caixa Onteniente,
y algunas pequeñas secciones de crédito de cooperativas valencianas. Con ellas hay que trabajar. Con ellas hay que crear una alianza y con el Instituto Valenciano de Finanzas para que el crédito a las familias y a la pequeña y mediana empresa fluya. Y eso quiere decir que hay que hacer un plan estratégico. Hay que hacer lo que se está haciendo, reformar el Instituto Valenciano de Finanzas, pero hay que aumentar y hay que ampliar la coalición para el desarrollo. En esa coalición para el desarrollo hay que incorporar además un plan estratégico que incorpore políticas presupuestarias concretas. Hay que aumentar el gasto. Y yo ya sé que es más fácil decir que hay que aumentar el gasto desde fuera que desde el Gobierno, ya lo sé. Pero nuestra misión es decirles a ustedes que uno de los problemas que tenemos es precisamente no solo el de la infrafinanciación, no solo el del fraude, no solo el de la desinversión pública, sino también la necesidad de aumentar el gasto, porque hay que aumentar la productividad. Lo que hay que saber es dónde se aumenta el gasto. Y por una parte tenemos la inversión social en servicios básicos, que ahora le recordaré al señor Rubén Martínez, la reforma del artículo 135, que ahora le reprocha al Partido Socialista que observe una reforma constitucional que pactaron entre los dos. Bienvenido al lado de la insumisión, señor Ibáñez, porque claro, yo estoy en contra de 135, celebro que usted también. Entonces, vamos a ver, resulta que hay que tener políticas claras y hay que tener, hay que saber cuáles son las prioridades. Y las prioridades significan que hay que diseñar un marco de estímulos adecuado a los objetivos. Eso significa que no basta con hacer declaraciones, hay que aterrizar. Aterrizar significa, señora Bonich, aterrizar no es lo del aeropuerto Castellón, eso es una pantomima, el primer avión en 4 años. Aterrizar de verdad significa que hay que hacer un plan. Y hay que hacer un plan estratégico y que hay que implicar al tejido productivo que nos queda. Hay que implicar las cajas de ahorros que nos quedan y hay que trabajar también pensando en medidas concretas. Y mire, una medida concreta, por ejemplo, sería hacer un empleo adecuado de los fondos estructurales de la Unión Europea. Usted ha destacado el caso de la política agraria común, de la PAC, pero claro, la PAC la gestiona la Consejería de Agricultura. Usted tiene bajo su responsabilidad una unidad que es la que gestiona los programas operativos. Los programas operativos de los cuales se han producido devoluciones intolerables de fondos porque el Partido Popular cuando gestionaba no los ejecutaba correctamente o ni siquiera los ejecutaba ni correctamente ni incorrectamente. El Partido Popular ha mantenido una unidad en esa consellería de usted a base de interinos y becarios que ya les venía justo para poder gestionar el mínimo imprescindible para tramitar las solicitudes de ayudas, pero no dependía de ellos el empleo de los fondos. Y hoy es el día en que esa unidad que gestiona los fondos, el programa operativo FEDER, Fondo Social Europeo, y ahí está la inclusión social, garantía juvenil, programa regional del Fondo Social Europeo, etcétera, no tiene un jefe de servicio ni tiene el nivel de profesionalización adecuado. Eso significa que ahí hay que ponerse las pilas, señor Soler, porque hay que asegurar, hay un programa que termina el periodo 2014-2020 que va a suponernos una inversión total de 4.313 millones de euros. Si no lo gestionamos adecuadamente, si dejamos pasar esa oportunidad, no va a bastar solo con quejarse de la infrafinanciación de Madrid, que también. Por tanto, hay que hacer ese trabajo. Y además, fíjese, nos gustaría que se aclarasen ¿cuál ha sido el empleo de los fondos europeos que se han tenido que devolver por inaplicación o mala gestión? Porque nosotros queremos saber y queremos que se depuren responsabilidades sobre aquellos que gestionaron y gestionaron mal. Porque aquellos que provocaron la pérdida de fondos europeos que eran clave para el tema de empleo juvenil, para ayudas sociales, para el programa de desarrollo de interior, etcétera, queremos que se depuren responsabilidades. Y le invitamos a usted a que sea más contundente en ese sentido. Por ejemplo, le invitamos a usted a que asuma que no se puede trabajar con entidades financieras que siguen desahuciando a familias sin garantía habitacional. Hay que decirle a las entidades financieras que no pueden estar abusando de los consumidores y usuarios, que no pueden estar cobrando por una transferencia que uno se hace desde casa por Internet y al mismo tiempo estar echando a gente a la calle sin dar una solución habitacional. Porque hay la oportunidad ahora
de sentar también al sector financiero y plantear con ellos una solución que atienda al dolor de las familias y que evite el dolor de las familias. Nosotros, además, señoría, hemos presentado ayer una proposición no de ley sobre el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Y le vamos a pedir que asuma usted el contenido de esa proposición no de ley contra el TTIP, porque entendemos que se está haciendo de espaldas a la sociedad, favoreciendo los intereses de las empresas transnacionales, y va a causarse un daño infinito a la agricultura valenciana, al pequeño comercio, a los autónomos y a los pequeños y medianos empresarios, que son la base del desarrollo, son la base del cambio de modelo productivo en esta comunidad. Y a ellos nos debemos y a ellos debemos de proteger. Y por último, señoría, queremos ofrecerle nuestra colaboración, nuestro trabajo aquí, para el que nos han comandado nuestros votantes y mucha más gente, es también para asegurar que este Gobierno funcione, que este Gobierno mantenga un nivel de actividad alto, un nivel de actividad que sea totalmente distinto al despilfarro, a la incompetencia y a la corrupción que nos ha marcado durante 20 años. Pero lo vamos a hacer muy vigilante. Muchas gracias, señor Montero. Y vamos a hacerlo desde la exigencia de una auditoría ciudadana de la deuda y desde el compromiso de su consellería de que estará atento a las necesidades reales de los valencianos. Gracias. Muchas gracias, señoría. En representación del Grupo Parlamentario Compromís, la